Bueno, yo voy a... Me parece que las dos ponencias anteriores estuvieron muy bien como para introducir esta, que en realidad un poco la voy a leer por una razón. Porque la palabra magistral me inhibió y entonces decidí presentarles resultados de una larga investigación que hicimos sobre una licenciatura nueva en la universidad. En ese momento era nueva, la licenciatura de biomédicas, de biología experimental, y que se creó en el año 74 dentro del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Nosotros con Jacqueline Fortes, una psicóloga y su servidora, una antropóloga, seguimos durante tres generaciones esta licenciatura, usando primero que nada métodos antropológicos, o sea, observación participante, entrevistas abiertas, algo de entrevistas cerradas, y luego en la parte psicológica, pues las pruebas que los psicólogos hacen. Y terminamos pues escribiendo un libro. Si ustedes ya lo leyeron, pues pueden salirse de la sala, pero se los voy a resumir. Y se llama La formación del científico, estudio de la licenciatura en investigación biomédica básica en la UNAM. Y yo quiero decir ahora que tengo que además introducir el tema de la mujer, que esta fue una licenciatura en que no hubo ningún prejuicio de género y que, como se vio después, permitía a las chicas que estaban en esa licenciatura desarrollarse. Tanto es así que la tercera generación que estudiamos, que eran puras mujeres, seis, se les llamaba las amazonas, ¿no? Porque eran las más fuertes, y de esas, hoy en día, 20 años después, no solamente son titulares todas las que quedaron, casi todas, sino que dos de ellas incluso son directoras, incluso la directora actual del Instituto de Investigaciones Biomédicas. O sea, es un ejemplo de cómo las mujeres pueden realmente llegar a posiciones académicas y administrativas altas. Bueno, la creatividad de un científico puede manifestarse no solamente en la calidad y originalidad de su investigación, sino también en su capacidad de resolver los problemas que aquejan a su comunidad. Estos problemas dependen a menudo de las condiciones sociales en las que se desenvuelve su labor. Tal es el caso de la comunidad científica en México, que se ha desarrollado en forma tardía, dependiente y basada en elementos importados de otras culturas. La ciencia mexicana tuvo que irse acomodando a su falta de tradición local y a un clima social y cultural que no le favorece, a una organización universitaria y a la crónica escasez de recursos. La falta de un claro reconocimiento social ha hecho que la actividad científica se mantenga aislada del proceso productivo y enajenada del resto de las actividades culturales. Bueno, esto hace 20 años puede ser que haya cambiado un poquitito, pero no lo creo. Dos de los experimentos más creativos que se han realizado en los últimos años hacia el desarrollo científico de México han sido la creación de un programa de enseñanza para la formación desde la licenciatura de investigadores biomédicos en la UNAM y la creación de un centro de investigación cuyo objetivo no se centrara en el cultivo de una disciplina, sino más bien en la solución de problemas científicos de frontera. Así, la creación del Centro de Fijación de Nitrógeno fue el resultado de una reflexión profunda sobre el tipo de ciencia que debe o puede hacerse en México y que a la vez cumpliera las condiciones de tener relevancia nacional, ser problema de frontera para la ciencia y poderse hacer en las condiciones socioeconómicas del país. Ambos experimentos han abierto una brecha, una forma nueva para resolver problemas importantes para el desarrollo de la ciencia en México. La falta de estructuras educativas apropiadas para formar científicos dentro de una universidad de corte profesional y el problema de la eficiencia en el uso de recursos a través de la selección de temas a investigar y de una organización que facilite su solución.
Como antropóloga en residencia, por así decirlo, en 1972 en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, tuve el privilegio de presenciar la gestación de ambos experimentos y más tarde, junto con Jacqueline Fortes, seguir de cerca la evolución de la licenciatura en investigación biomédica. A principios de ese año, el doctor Jaime Mora, entonces director del Instituto de Investigaciones Biomédicas, me invitó a realizar un estudio diagnóstico sobre el instituto con el objeto de definir su situación interna frente a una posible reestructuración del mismo. El instituto, fundado en 1946, tenía una larga historia y desarrollo de grupos, así como también conflictos internos. Durante los 6 meses que pasé estudiando al instituto, fui testigo de uno de los periodos más interesantes y agitados. El director promovió un cuestionamiento interno sobre el sentido de hacer ciencia en México, sobre los problemas de comunicación entre colegas, la calidad de la investigación que se realizaba en el instituto y su relevancia para el país y para la ciencia internacional. Durante ese periodo se realizaron varios simposios internos en los cuales los investigadores hablaban de su vida como científicos, exponían sus trabajos y los problemas que percibían como investigadores de la UNAM. Por cierto, también habían algunas mujeres ahí, también hablaron de ello, pero no hablaron del problema de género. Así se descubrieron algunas de las características del quehacer del investigador o investigadora, tales como la falta de comunicación entre colegas. Los investigadores, por ejemplo, tenían más contacto y conocimiento de lo que se hacía en el extranjero que lo que hacían sus vecinos de currículum. Los problemas de la estructura organizativa de la ciencia, por ejemplo, la importancia de las relaciones verticales o de poder versus la comunicación horizontal, las deficiencias del proceso de formación de investigadores y las consecuencias que tenía para el desarrollo científico, la aleatoriedad en la selección de temas a investigar. Afloraron entonces dudas sobre la relevancia de los temas de investigación, tanto para la ciencia internacional como para resolver problemas nacionales. Estas dudas se relacionaban también con problemas de creatividad. A pesar de que los investigadores que laboran en el instituto tienen una elevada preparación académica, en la actualidad no podía investigarse a ninguno de ellos con un descubrimiento importante en el área de la biología. Lo que se ha alcanzado es una producción científica que llena los más altos estándares académicos, pero que dista mucho de tener la creatividad que caracteriza el trabajo de frontera en biología. La ausencia de tradición científica dentro de nuestro país, junto con el gran desarrollo de la biología, hace cada día más difícil el que los investigadores que cultivan esta disciplina hagan una contribución original de amplio conocimiento internacional. Es una cita no mía, sino de... Así pues, fue surgiendo un cuadro diagnóstico. El problema de no hacer ciencia creativa de frontera se relacionaría con factores tales como la organización de la ciencia y de los grupos de trabajo, el proceso de reclutamiento y formación de investigadores, la movilidad de la división del trabajo, la modalidad de la división del trabajo, la falta de mecanismos de cooperación y comunicación entre colegas y la carencia de masa crítica. Pues ustedes verán si en sus institutos eso sigue siendo cierto o no. Otra cita. Se vio que no teníamos forma de competir en creatividad con los científicos extranjeros y que teníamos que buscar una salida. Si no ganamos el premio Nobel, por lo menos podríamos hacer algo propio por nuestro país. Buscar problemas nuestros, no importados, en los que nadie estuviera trabajando y que nos importaran y estimularan. Problemas de frontera que a la vez se aplicaran a resolver problemas nacionales. Creo que la solución no es dejar la investigación básica, sino complementarla con la aplicada y con un nuevo plan de docencia. Cierra la cita. Así, un grupo de investigadores se dedicaron a pensar en algún problema científico que fuera a la vez de frontera y de relevancia para el país. El resultado de ello se vio varios años después con la formación
del Centro de Fijación de Nitrógeno y la licenciatura de biomedicina experimental. Bueno, la carrera del investigador. Mientras tanto aparecía con mayor claridad el problema fundamental de la selección, reclutamiento y formación de científicos. Las conclusiones principales fueron las siguientes. En México, esto creo que ha cambiado un poco, pero en fin es interesante históricamente, la carrera de investigador ha sido el resultado de procesos aleatorios. Los investigadores salieron de carreras profesionales tradicionales como la medicina, la química, donde por casualidad conocieron a algunos maestros que estimularon en ellos la vocación por la investigación. Era normal pasar por largos periodos de prueba y sacrificio para terminar una carrera cuyos objetivos solían ser irrelevantes y hasta contraproducentes en términos de lo que requería un investigador, o sea, una carrera profesional. Como consecuencia de lo anterior, la selección y entrenamiento del futuro investigador se hacía en forma tardía. El hecho de haber pasado por una carrera profesional dejaba huellas en su capacidad de análisis, en su cultura científica básica y en su creatividad. No solamente era aleatorio el descubrimiento de la vocación científica, sino también el campo científico al que acababa por dedicarse el estudiante. Por cierto, que ninguno de estos estudiantes venía de la Facultad de Ciencias, todos venían o de Medicina o de Química, o sea, de carreras profesionales. Dependía del azar de las vacantes en los laboratorios y de una cadena de contactos e informaciones casuales. El sistema de formación intensamente personal se concentraba en un solo tutor, lo cual tenía como negativa consecuencia el limitar desde el principio y en forma definitiva los intereses del estudiante a una línea de investigación y a un estilo con sus virtudes y defectos que correspondía a los del tutor. Finalmente, la dependencia asimétrica que se establecía entre los estudiantes y el tutor producía a menudo relaciones celosas y monopólicas que tendían a impedir la colaboración entre investigadores del mismo nivel. Por cierto, ahí empezó mi interés en estudiar la estructura de poder de México, porque se daban exactamente las mismas piramiditas que después encontré en el mundo del poder. No solamente era aleatorio el descubrimiento de la vocación científica, sino también el campo científico al que acababa por dedicarse el estudiante. Dependía del azar de las vacantes en los laboratorios y de una cadena de contactos e informaciones casuales. El sistema de formación intensamente personal se concentraba en un solo tutor, lo cual tenía como negativa consecuencia... Ay, perdón, ya lo leí ese párrafo. Bueno, sigamos. Durante las discusiones que dieron eventualmente origen a la licenciatura, se pensó en formar un nuevo tipo de investigador mexicano que fuera resultado de una edad más joven y no llegara cansado o deformado a la investigación. Se pensó en un método de formación más libre, abriendo más posibilidades al futuro investigador en vez de restringirlo a la autoridad de una o dos figuras paternas. Se pensó también en la posibilidad de estimular la creatividad del alumno a través de un sistema que lo alentara a criticar y a formular preguntas originales. Finalmente, el trabajo en grupo lograría eventualmente un nivel de competencia efectiva con los científicos de países dotados de mayores recursos, mayor tradición científica y mejor clima de investigación. En otras palabras, se pretendió formar un científico joven, libre, imaginativo, motivado y entrenado a trabajar en grupos y suplir en organización las carencias del medio. El espíritu que llevó a la creación de la nueva licenciatura y también a la formación del Centro de Fijación de Nitrógenos puede resumirse en la siguiente cita. Nosotros hemos empezado a hacer ciencias con ideas que no eran propias, ni siempre buenas o importantes, con experimentos o datos que no representaban un problema original. Tenemos que sustituir ese enfoque por la búsqueda de buenas ideas. Necesitamos un cambio de actitud y un nicho para el investigador
de estos países que no pueden competir con los grandes y donde se puede expresar nuestra creatividad. Esto consiste en buscar nuevas ideas, trabajar en grupo y encontrar problemas relevantes. En resumen, los objetivos primordiales que se tuvieron en mente para formar la carrera de investigador en biomedicina fueron: 1. Formar un buen científico creativo y de frontera. 2. Formar un investigador orientado hacia temas relevantes en términos de la realidad nacional. Los científicos que fundaron la nueva licenciatura tenían ideas bastante claras sobre el tipo de investigador que deseaban producir. Pensaban que las condiciones prevalecientes en México hacían necesaria una inmersión y resocialización casi total del estudiante. Por supuesto, no sabían bien cómo hacerlo. Como si se tratara de un experimento científico complicado, se planeó una estrategia y se dieron varios intentos que por ensayo y error se han ido adoptando en forma más o menos exitosa en la licenciatura actual, que por cierto ahora ya pasó a la Facultad de Ciencias. Antes de pasar a describir algunos aspectos característicos de la carrera, quiero adelantar sus resultados prácticos y el significado que el programa ha tenido para la UNAM. La licenciatura comenzó a funcionar en marzo del 74. En 1982, a 8 años de la fundación de la carrera, existe en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y en el Centro de Fijación de Nitrógeno una unidad de enseñanza que incluye no solamente el programa de licenciatura, sino también los de maestría y doctorado. En ese mismo año había 92 estudiantes, 29 de licenciatura, 53 de maestría y 10 de doctorado. 13 licenciados titulares, 19 maestros y 3 doctores. Este programa docente, esto fue en 1982, condujo a 23 publicaciones y a 141 presentaciones en congresos por los estudiantes entre los años 78 y 82. Perdón, no tengo datos actualizados, pero ahora la licenciatura que va en la generación 20 más o menos tiene como 30 estudiantes, o sea, se ha ido con todo masificando un poco más. Más trascendental que lo anterior es el hecho de que el área de investigación biomédica de la UNAM ha resuelto el problema de su reproducción social, haciendo que no dependa de la aleatoriedad del proceso ni de la educación que las facultades imparten. El instituto además se vio poblado de gente joven inquieta que recorría sus corredores cuestionando a sus investigadores. En la tercera generación, todas las estudiantes entrevistadas eran mujeres. Esta población estudiantil ha permitido la fundación del Centro de Investigaciones sobre Fijación de Nitrógenos, a su vez, el cual se fundó con 5 investigadores maestros del instituto, 6 investigadores jóvenes egresados de la unidad de enseñanza y 15 estudiantes de la carrera de licenciatura, maestría y doctorado. Para 1983, 6 de estos estudiantes pasaron a hacer investigaciones del centro. También por estas fechas, la unidad de enseñanza permitió poblar al Centro de Ingeniería Genética, biotecnología, con 6 investigadores maestros del instituto, 5 investigadores estudiantes de la carrera y 12 estudiantes de la unidad de enseñanza, y renovar el personal científico del instituto. Pese a los muchos problemas que aún aquejan la licenciatura y el programa en general, se creó un mecanismo de selección, reclutamiento y formación de investigadores independientes de las facultades profesionales. Es decir, es un programa organizado y dependiente de los institutos donde están concentrados los investigadores. Bueno, es decir, se creó un seminario de nuevos investigadores que permitió también atacar el problema de la selección de áreas a investigarse en México, ya que al estudiante de esta carrera se le introdujo en el trama o problema central de un grupo de trabajo que entrena y envía al extranjero en forma planificada y selectiva a los centros de excelencia, y se les enfocaba a estudiar temas específicos o en las personas idóneas que el problema requería. Antes era todo aleatorio. Un estudiante que después de pasar muchas cosas quería ir al extranjero a sacar una maestría o doctorado, generalmente elegía porque
qué sé yo, en California vivía su abuelita, o por aquí pasó un científico de Iowa, con todo el respeto a Iowa, pero quiero decirle que no necesariamente llegaban a los centros importantes de frontera allá. Características de la licenciatura. El presente trabajo, como les dije, se basa en un estudio longitudinal. Y ya les expliqué la metodología. La licenciatura fue concebida de un principio para absorber un pequeño y seleccionado grupo de estudiantes, o sea, muy elitista, a fin de que recibieran un entrenamiento intenso, personalizado y participatorio en investigación experimental. El proceso de reclutamiento tuvo entonces una importancia capital. Además de ser aceptado, ¿cuánto tiempo tengo, ministra? Además de ser aceptado por la universidad, el candidato a la licenciatura debió pasar por una serie de pruebas locales. El examen de selección hacía hincapié en la capacidad de razonamiento y en el manejo de conocimientos básicos y no tanto en la acumulación de información. Se dio después un curso propedéutico que consistía en pasar durante una semana por diferentes laboratorios, con un total de 4 semanas, donde cada candidato era observado de cerca por los miembros del laboratorio. Además, cada estudiante era entrevistado individualmente por 2 psicólogos y por algunos de los profesores de la licenciatura. Durante este proceso, varios estudiantes se iban retirando voluntariamente a medida que captaban la exigencia de un compromiso muy intenso con la carrera de investigador. Simultáneamente, los profesores de la licenciatura iban también descartando estudiantes. El resultado de este proceso es que solo un porcentaje muy pequeño en las primeras generaciones terminaron por interesarse por ingresar a la licenciatura y fueron aceptados en ella, más o menos entre 4 y 8%. O sea que realmente dentro de una universidad de masas este era pues un programa, como les digo, super elitista y a nivel de licenciatura. Este sistema de reclutamiento es radicalmente opuesto al que se sigue en las facultades de la UNAM, donde las puertas están abiertas a casi todos los estudiantes que solicitan ingreso, dejando que con el tiempo se vayan retirando los que por razones personales o académicas no puedan seguir. Hay facultades de la UNAM en que se da una baja académica alta y llegan a titularse solo un pequeño porcentaje de estudios, como lo publicó el rector Carpizo cuando habló de las fuerzas y debilidades de la universidad. Bueno, en el caso de la licenciatura de investigación biomédica básica se establece una filosofía diferente. La selección se hacía antes de comenzar a cursar la carrera y esta está diseñada de tal manera que una vez seleccionados los estudiantes, solo un porcentaje muy pequeño se retira. La base del proceso de selección y educación ha sido la atención personal que cada estudiante recibe. El ingreso a la carrera es tomado como un paso trascendental por el grupo. Cada individuo es analizado en términos de un compromiso permanente de parte del grupo de profesores y el propedéutico es considerado como el comienzo del proceso de formación del futuro científico. Desde entonces se le transmite al estudiante el que va a pertenecer a un grupo selecto y comprometido a una comunidad. Y para entrar a ella, un nivel de motivación alto resulta ser tan importante como las cualidades académicas. Bueno,